dices. Amigos invisibles, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Roberto Pérez, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes. Vamos a hablar en este video de tres tópicos. Tenemos por aquí a Rolly Winkler y principalmente a Sergio Oliva, pero vamos a hablar de Rolly Winkler también, aprovechando que está en Dubái y estuvo haciendo una sesión de entrenamiento con nuestro amigo Sergio Oliva Jr. Te podemos hablar de este caso de Michael Criso. Ustedes se van a dar cuenta de algo que les voy a decir. Y terminaremos hablando de Brett Wilkin, que está a 2 semanas y media de Rumanía Fest. Es muy bien este chico. Posiblemente podría ganar y clasificar ya de una sola vez al Mr. Olympia. Quedan pocos eventos, amigo, como 3 eventos para clasificar en la categoría abierta. Aquí tenemos el caso de nuestro amigo Sergio Oliva. Él se fue a hacer su off-season para allá, para Dubái. Ya yo he hablado con ustedes de eso. Él está entrenando, comiendo y durmiendo y repite. Claro, tiene sus patrocinantes que lo apoyan financieramente para poder estar allá. Qué bueno, ¿no? Y qué importante es que haya podido hacer ello. ¿Qué busca Sergio? Según él, más tamaño. Pero es que Sergio no necesita más tamaño. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando Sergio ganó su primera competencia profesional en el Euro Pro, donde quedó de segundo lugar John de la Rosa. Muchas personas dijeron que John había ganado, amigos. Honestamente, mi punto personal, mi opinión... cualquiera de los dos hubiese podido ganar. Entonces, me imagino que ellos verán cuál es el más comercial o el que le da más renombre a ese triunfo. Y así es esto, amigos. ¿Qué le puede convenir a la federación? Y hacen así, cara o sello, tiran el... ¿cómo es? Cara o sello, también dicen cara cruz. No sé qué otro nombre dirán en cualquier otro país. Y bueno, ahí donde sale la moneda, vamos a escoger a este entonces... de ganador. Amigos, sonará tonto y medio raro lo que estoy diciendo, pero esto es política. Cuando dos están muy parejos, siempre van a escoger al que más le convenga a ellos. En el caso de Rolly Winkler, ya yo lo he dicho varias veces, amigos, Rolly ha hecho una especie de retiro en silencio. No creo que vuelva, y si vuelve, ya ustedes saben lo que les dije, no va a ser el mismo de antes. Ahora, el caso de Rolly, ustedes dirán, bueno, no es que Rolly todavía está joven, mira cómo se retiró de Esther Jackson con 50, más de 50 años. El problema, amigos, es que de Esther Jackson no dependía de tener tanto tamaño muscular para poder ganar una competencia, aunque si ustedes sacan la cuenta, lo que es una deshidratación extrema para competir también es bastante dañino para el cuerpo humano, ¿no? Porque no hace un proceso adecuado de lo que es la hidratación, y cuando el cuerpo está deshidratado, hay cosas que no funcionan muy bien en el cuerpo. La sangre se espesa bastante, amigos. Y entre la sangre más espesa esté, más el corazón tiene que trabajar. Pero en el caso de Rolly, él tiene que tener mucho tamaño muscular para ser competitivo. Igualmente también tiene que deshidratarse, pero mantener una masa muscular tan enorme todo el año... no es fácil para la salud. Por eso que ustedes ven que en el caso de la mayoría de los competidores, pocos han pasado de los 45 años siendo competitivos, amigos. Muchísimo. ¿Dónde está el caso? ¿Dónde está Phil Heath? Nunca se quiso retirar oficialmente, pero no lo hemos visto más nunca. El caso de Jay Cutler, él no tiene tanta edad, amigos. Jay no llega a los 50 años. A revisar aquí rápidamente mientras estoy hablando con ustedes. Voy a buscar aquí en el buscador. Voy a buscar en el buscador. Imagínense ustedes cómo redundo yo la edad de Jay Cutler. Ustedes van a ver en vivo. Estoy aquí para ustedes. 49 años. Bueno, imagínense. Pero ¿desde cuándo está él retirado? Ahí tienen la respuesta. Tiene bastante tiempo retirado. Vamos a ver qué es lo que ocurre con nuestro amigo... Sergio Oliva Jr. Sergio tiene que mejorar son los detalles musculares, sí, un poquito más de densidad en la espalda, pero los cortes, más que todo, no más tamaño, amigos, no necesita más tamaño. Y Rolly, bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si vuelve, vamos a ver si se retira oficialmente, pero de momento no se sabe nada.
¿Cómo se consiguieron Rolly y nuestro amigo Sergio? Bueno, Sergio ya tiene, ya lo dije, tiene tiempo en Dubái y bueno, hay una competencia que se hizo, ya pasó y todavía hay ferias y especies de seminarios y todo ello. Bueno, vamos a desearle lo mejor a estos chicos, vamos a pasar la página para hablar de Michel Kiso. Lo voy a decir, algo importante. No se ve bien la imagen, porque me di cuenta fue, hubiese puesto la marca de agua en otro lado. Me di cuenta después que edité todo. Ahí pueden ir a mi cuenta de Instagram y está lo que es la lista de los competidores completa, sin tapar. Pero bueno, amigos, no hace falta ni siquiera que hagan eso. Todos los competidores son desconocidos. Ahora ustedes me dirán, yo no me atrevo a decir que pudieron haber arreglado esta competencia para Mitchell, porque ya les voy a decir lo siguiente. Eso está abierto, esto es una competencia que tiene clasificación para el Mister Olympia y esa clasificación que da hace que, bueno, muchas personas quieran ir, así sea de otro planeta. Ahora, ¿por qué digo esto? Vamos a comparar lo que es el line-up. No voy a decir el line-up del año pasado, pero voy a decirle top 5 de los competidores que estuvieron participando en ese evento. Sansón Daudal fue el ganador el año pasado. Segundo lugar, Rafael Brandao. Tercer lugar, Regan Grimes. Cuarto lugar, Nathan Diaz. Quinto lugar, Rolly Winkler. Imagínense todos estos competidores que son muy populares. Y de pronto vemos una competencia donde, oye, voy a decir algo irrespetuoso. No porque me sale a mí decirlo, sino es que la gente dice mucho este refrán, a estos los conoce nada más su mamá y su papá. Así se, de otros dicen, eso los conoce nada más los que viven en la cuadra de la casa de ellos. En la casa de donde viven, la cuadra es, usted sabe, ¿no? La redonda, el cuadrado, no sé cómo le dirán en cada uno de los países. Lamentablemente es así, el único que parece ser que es medio competitivo es Enrico Hoffman, que le ganó a Michel Kiso, pero es que sucede lo mismo con Blessing Abuidu. Son personas que le ganaron a Michel, pero hace bastante tiempo atrás. Michel no tenía este tamaño muscular, aunque el tamaño muscular no lo es todo, pero es que si Michel llega realmente bien condicionado con ese tamaño muscular, va a estar en el top 10 también en el Mister Olympia, amigos. Sí, señor. Tiene mucho tamaño. Eso ayuda bastante en la categoría abierta, siempre y cuando se mantenga un buen condicionamiento. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos a 2 días de las competencias. Vamos a salir de dudas. Ahorita se monta todo lleno de agua, reteniendo líquidos suaves. Aunque yo he visto a Mitchell en buen estado físico, amigos. Todas las veces que ha ganado, todas las veces que ganó en la Elite Pro se veía bien. No tan seco como algunos competidores en la IFBB Pro League, pero se veía bien, amigos. Vamos entonces aquí a pasar a página y decirle lo mejor a nuestro amigo Michel Criso. Y este es Brett Wilkin. Amigos, Brett Wilkin se ve muy bien. Este es el chico que yo había hablado en estos días, porque se decía que tal vez tenía que esperar o pararse 2 años para mejorar las piernas, amigos. Este chico pasó del Classic Physique a la categoría abierta en menos de 2 años. Vamos a decir 3 años aproximadamente para que no vayan a decir que estoy exagerando, pero es así. Vayan y busquen fotografías en la cuenta de Instagram de este chico. Por cierto, él hizo una transición en la categoría 212 libras en el. No, ya les voy a decir el nombre de la competencia. Puerto Rico Pro. Él hizo una transición en la categoría 212 libras. No entiendo qué hacía allí, porque él es alto, amigo, él mide como 1,74. Imagínense con esa altura compitiendo en la categoría 212 libras. De allí se paró unos meses, empezó a crecer, a crecer, a crecer increíblemente y compitió después en el Chicago Pro, donde quedó de segundo lugar detrás de Hunter Labrada. No quiso seguir compitiendo porque dijo que se iba a preparar para crecer más. Después participó en el Arnold Classic, donde muchos decían que le iba a pasar por encima a nuestro amigo Justin Rodríguez. Ah, yo no le pude ganar a Justin. Casualidad quedó detrás de Justin. Pero Justin no se veía bien, amigo. Si Justin hubiese estado al 100%, se hubiese alejado más de nuestro amigo Brett Wilkie. En las expectativas de Brett, pudiese ganar, amigos. En Rumanía, sí, imagínense. Se va un line-up así parecido al que
va nuestro amigo Michel Criso, deberá ganar. Oye, ahora estoy pensando, si Michel no gana en Praga, todavía tendría chance de competir en ese Rumanía Pro. ¿Quién ganaría entre Michel Criso y Brett Wilkin? Oye, Michel está más grande. Ustedes saben que el tamaño no lo es todo, ¿cierto? Pero Michel está más grande. Y si Michel se va y se seca aún más de lo que pueda montarse en... Es que Michel pudiese tener problemas de condicionamiento para poder condicionarse como lo requiere la Pro League. En la Elite Pro ni modo. Por algo fue que ganó bastante, amigos. No necesitaba estar extremadamente condicionado. Vamos a ver qué ocurre con Brett Wilkin. Bueno, ya saben que va a estar en el Rumanía Pro 2 semanas y medio aproximadamente. Falta para ese evento. Si no me equivoco, ese sería el evento final que daría clasificación al Mister Olympia. Bueno, amigos, se despide como siempre. Roros Peales con la señal de costumbre, paz y amor, que el universo los ilumine. Hasta luego.